Nosotros hemos estado ahí escuchando tanto los testigos de parte de los vecinos como de parte de la parte acusadora. La verdad que es un circo muy bien armado. A los compañeros los acusan del robo de electricidad y los acusan de usurpación. En ambos casos no se ha probado el delito, pero sin embargo siguen insistiendo con testigos que por parte de la municipalidad siguen insistiendo con que buscar la culpabilidad fundamentalmente de Martín, un compañero nuestro de la organización del Foro por la Tierra y la Vivienda. La verdad que nosotros vinimos a acompañar este proceso y entendiendo de que el viernes ya serían la última instancia de lo que tiene que ver con los alegatos. Esperemos que la justicia diga que los compañeros no son culpables y no se siga judicializando la lucha por el acceso a la tierra y la vivienda. En vez de buscar solución a los conflictos que hay de la tierra, lo que se hace es tratar de encarcelar, judicializar, perseguir a los compañeros que luchan por el acceso a la tierra. Esto es un reclamo no solamente nuestro, sino de toda la gente que lucha por la tierra, y en este marco creemos que esta instancia en la que está llevando Villa Obrera adelante es algo terrible, no está, es inédito que vayan a juicio no solamente por usurpación sino también por el robo de energía. Acá son 37 familias las cuales están peleando desde el 2009 para regularizar la situación dominial. Ellos buscaron la forma de resolver el problema, pero esto es una cuestión política. La tuvieron en principio con Soria padre y ahora la tienen con Soria hijo. Quien no quiere darle respuesta a los vecinos y quien no se hace cargo de que esto es un problema político y no es un problema judicial.